Una decena de procedimientos se realizaron este fin de semana para desarticular una banda que atacaba a propietarios de motos. En el día de ayer se han procedido a hacer 10 allanamientos en forma simultánea con personal de la sección de delitos rurales y la colaboración del Departamento de Inteligencia Criminal en distintos barrios de la, de la ciudad de Tucumán, eh, de, de la capital, en los cuales se ha logrado el secuestro de 46 celulares. Un arma hechiza, es decir, una tumbera, un revólver calibre 32, eh, muchos espejos de retrovisores de motos, eh, batería de moto, tapa cadena y puñaduras de motocicleta. Y esto está relacionado con una investigación de dos hechos muy violentos que ocurrieron en la zona de Seville Redondo el 30 de julio, que en un interín prácticamente de dos o tres horas. Eh, denunciaron las víctimas que le habían robado eh, sus motos eh, Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos de cilindrada eh, con mucha violencia y en los dos la, la participación de seis motociclistas que iban a, con acompañantes y alrededor de 12 personas se movilizaban. Le golpeaban la cabeza a las víctimas para este, amedrentarlos y quitarles las motocicletas. Eh, eso da el inicio a esta investigación y en el día domingo este, se hicieron los allanamientos con habilitación de día y hora y nos dieron este resultado. ¿Estuvieron las personas? Hay dos personas que están aprendidas, están en este momento en sede de la Fiscalía Novena para prestar declaración de imputado. Gracias.